Aquí hay un basurero, ya no nos sigue tranquilo por estar entretenido. El camión de la basura pasó y dejó la basura aquí. Esto tiene un moquero. ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡Hazme el favor! ¿Qué pasó, Marcela? ¿Para qué me llama? Ya como viste que cogí el teléfono, está llamando enseguida. ¡Ven acá, no, no! ¡Hazme el favor! ¿Qué vas a hacer con esta basura que está llena de mosca? ¡Rápido, ven! Esto aquí tienes un mosquero que da... ¿Qué pasó, Marcela? Lo que pasa es que cuando el camión pasó yo no estaba aquí, mija. Ajá, ¿y ahora qué pasó con esa basura? No, no, ¿qué vas a hacer, papi? Coja la basura en la moto, sube el saco, amárralo y bótalo en el monte, porque esto tiene un mosquero que da de asco. Apúrate, mijo, apúrate. Bueno, será como usted diga, patrona. Ya lo voy a botar enseguida. Si no vengo de Barranquilla, se lo ahoga la basura que hay aquí en este patio. Bueno, me tocará botar esta basura como dice la patrona. Allá en la orilla del pueblo, aunque eso está prohibido, que nos vayan a tirar a la policía porque boto basura por allá afuera. Bueno, esta basura no la voy a botar tan lejos, la voy a tirar aquí mismo donde está esto. Bueno, amor, y eso no es mi papá que está allá. ¿Y qué hace ahí? ¿Ah? Claro, mi amor, ese es el mismo que viste y calza. O sea, no, no, que está recogiendo ahí, está como recogiendo algo. Nada, amor, mi papá está botando basura. Hazme el favor, frena ahí, que se lo voy a decir. Ey, sí, mi amor, es verdad, es el nono. Nosotros estamos en contra de la contaminación y mira lo que está haciendo el nono, hombre. Díselo, mami, díselo. Oye, papi, ¿tú por qué estás haciendo eso? ¿Por qué tiraste ese saco de basura aquí en la carretera? Oye, papi, eso es contaminación. No te queda ni regular tirar un saco de basura aquí, porque no esperaste el carro la basura. Claro, obvio, no, no, así es. Nosotros llamándole la atención a los que están por aquí botando basura y te vienen a hacer lo mismo. Hombre, no, no, eso queda para un pelado. Bueno, cita, yo sé que esto está prohibido, mija, botar basura aquí a la orilla del pueblo, pero a más se le cayó la insistidera que botara la basura, me la montó y la montó hasta que tuve que venir a botar yo aquí. No fue culpa mía, fue culpa de ella. Sí, papi, síguele cogiendo los consejos a mi mamá. Te voy a decir una cosa. Eso no te queda ni pista de regular botar la basura aquí. Si otra persona lo haga, ay, venga, pero tú, papi, nosotros estamos en contra de eso. Hazme un favor, recoge el saco de basura y te lo llevas para la casa. Porque ni vendiendo la moto esta te va a alcanzar con un abogado cuando te pongan la multa. Así que recoge ese saco de basura, papi, y otro para la casa. Allá te espero. Ahora Sista me dijo que recogiera esta basura y la llevara para la casa. Ahora yo no sé ni cuál es la mía ni cuál es la ajena. Continuar me dirán que no venga más a botar basura, pero yo no voy a recoger esa basura. Yo me voy.